ustedes la conocen. Este caso es más político que jurídico. El gobierno quiere mantener a nuestro padre Rogelio Franco Castán en prisión a toda costa, aún con el daño que provocan en nosotras. Nos han dañado y sufrimos al verlo privado de su libertad por injusticia. La Fiscalía presta oídos a nuestra madre, una mujer que cualquier persona podría darse cuenta que la mueve el odio y el rencor, sin darse cuenta del daño que causa a sus tres hijas. Ella no cesa en hacernos sufrir y el gobierno la ampara en todo momento, sabiendo que lo que ella argumenta son mentiras. ¿Alguien se ha puesto en el lugar de mi hermana menor, que día a día pregunta cuándo estará libre su padre? Hoy le decimos a la Fiscalía que investigue y que haga bien su trabajo. Nos cita a comparecer 14 meses después por una denuncia interpuesta por nuestra madre. Guillermina tardó otros 14 meses en presentar la denuncia, es decir, a los 14 meses empezó a interesarse por nuestra pequeña hermana. Desde que mi hermana menor vive con nosotros, Guillermina no se ha preocupado en nada por ella. Al contrario, en redes sociales nos continúa atacando. Mi hermana pequeña decidió estar con papá por los malos tratos que recibió de nuestra madre, al igual que nosotras. Preguntamos, ¿por qué la Fiscalía no le interesa el bien superior de la menor y de nosotras las mujeres? En julio de 2020, nuestra hermana nos llamó para que fuéramos por ella, porque mi madre la había golpeado y le había practicado un exorcismo. En otra ocasión, en ese mismo mes, la buscamos para que pasara por mi hermana y no contestó en días. En el mes de agosto de ese mismo año, mamá se casó con otra persona. Mamá acordó con papá que mi hermana pequeña estuviera con nosotros. De ahí no volvió a buscarla, solo la llamaba de vez en cuando hasta que dejó de hacerlo. La última vez que se vieron fue en diciembre de ese año. Mi madre la llevó a nuestro domicilio un regalo de Navidad. Por cierto, vivimos muy cerca. La sorpresa fue que en septiembre de 2021, meses después, presentó denuncia penal por retención de menor y sustracción y omisión de cuidados. Escuchen, 14 meses después decide denunciar antes, no le interesó ver a su hija durante 14 meses, se dio cuenta que su hija no estaba. En 28 meses no se ha preocupado por su estado de salud, alimentación, educación y vestido. Tampoco solicitó convivencia. Tampoco hizo alguna promoción en la vía civil o amparo para poder verla a nuestra hermana. Cuando a mi padre lo detienen, tampoco movió un dedo por saber cómo estaba su hija menor. Hoy mi madre, lamentablemente, sirve a intereses que buscan que nuestro padre siga en prisión.